Anton Pavlovich, cineasta y político, se presentó en la Universidad Anáhuac Puebla, promocionando su cinta, El Estudiante. Durante más de una hora, el también guionista de la película narró la odisea que supuso el rodaje, postproducción y distribución de su obra. Sin embargo, su historia de éxito a pesar de las dificultades brindó un positivo mensaje de lucha y profesionalismo para los estudiantes que abarrotaron la sala. No sé por qué razón alguna me vino a la mente la idea de cómo sería la historia de Don Quijote si viviera hoy en México. Y luego empecé a pensar que sería un estudiante, sería un hombre de la edad de Quijote que se metería a una universidad en México a estudiar. Esa fue mi conclusión, que si viviera hoy aquí. Repito, se reconoce un talento de actuación, de producción, de fotografía y demás, pero no me cabía que ese era el cine que me representaba a mí como mexicano. No me aguantaba la indignación cuando me decían es que es el cine mexicano, es que porque así es México. ¿Cómo? Disfuncional, retrógrada, irrespetuoso, indignante, así es México, así es, me contestaron. Entonces acepta la realidad. Cuando sale la del padre Maró, tuve la oportunidad de conocer a su gran creador, el productor y promotor. Es un titán del cine latinoamericano. No, eso es uno, por respeto a él, porque lo quiero mucho, hemos elaborado una relación muy respetuosa. No sé, no es un hombre, pero de cualquier manera no es un hombre muy conocido, no sale su nombre. Un hombre, un típico personaje detrás de las películas, como en este caso fui yo en el cine. Pero él estuvo detrás del padre Mario de Mores Perros y esto. Y yo fui a platicar con él con esa indignación y le respeto y le reconozco que se acordó sentarse conmigo muchas horas, muchos días a platicar. En conclusión, él me decía esto. Cuando me dijo, le decía, ¿qué no crees tú que puede suceder que una historia buena, de buenos valores, puede generar audiencia, puede generar taquilla? Y yo decía, pues primero, no lo creo, estoy acostumbrado a Hollywood, de hecho desde Nueva York, acostumbrado a Hollywood, y yo veo lo que la gente paga, pues yo no creo que esas historias tengan éxito. Y número dos me dice, y más importante, pero pues es que nadie me trae esas historias a mi escritorio. Las únicas historias que yo tengo son las que tú ves en pantalla. Si me llegara otra historia de ese sentido, pues la consideraría, pero nunca en mis 20 años en este negocio me ha llegado un guión, una historia de las características que tú me dices. Y eso me despertó mucho. Y yo como cojón, atrevido y atrabancado que soy, le dije, yo te la voy a traer. Y si yo te traigo esa historia, tú me prometes promoverla y distribuirla. Se rió, porque estoy seguro que en ese momento no me creía. Y me dijo, claro, me la traes, si me gusta. 6 años después, en su pantalla privada y en su oficina nacional, le traje El Estudiante.